De uno de estos jóvenes adolescentes desaparecidos en Zacatecas por cuestiones de seguridad. No diremos, no manejaremos su nombre. Y bueno, por supuesto, le agradecemos que nos regale unos minutos. Muy buenas noches. Buenas noches. Señora, déjeme primero agradecerle en un momento tan difícil, tan complicado para su familia y para las familias de estos jóvenes. ¿Qué les ha dicho la autoridad? Nada. No tenemos respuestas, así como no las tuvimos, dándoles nosotros las pruebas, dándoles ubicaciones, dándoles todo, aún no tenemos nada. Absoluta. ¿Tuvieron una reunión esta tarde? ¿No les dijeron nada? ¿No hay claridad en torno a la desaparición de sus hijos? No, solo nos citaron para darnos la lamentable noticia de que habían encontrado a nuestros hijos muertos. Pero fue todo lo que nos han dicho, todo lo que nos dijeron. De ahí en más no tenemos respuestas a todas nuestras preguntas. Muchas son las dudas. A ver, señora, ¿qué estaba haciendo su hijo esa noche en este lugar, reunido con estos compañeros y amigos, seguramente? Estaba en una lunada con unos niños, con varios, de hecho eran ellos, había también niñas. Ya estaba dormido, de hecho, lo sacaron de su recámara sin zapatos, se lo llevaron. A 5 minutos de la unirse de Malpaso, nunca escucharon los balazos. Llegó solo un policía, sin armas, sin compañeros. Se les dio ubicaciones en esos momentos donde podían tenerlos tal vez y nunca hicieron nada, siempre se negaron. Uh-huh. ¿Esto quién se los platicó? La misma gente de Malpaso se unió ahí para darnos noticias de nuestros hijos. La misma gente nos pasaba ubicaciones, nosotros se las pasábamos a Serena, se las pasábamos a Policía Estatal, a todo mundo, y nunca hicieron nada. Escuchábamos hace un momento en una de las imágenes a una de las mamás gritando: queremos justicia. ¿Qué quiere decir esto de que queremos justicia en este momento? Una justicia que va a quedar nula, una justicia que va a quedar en el olvido. Yo no quiero justicia porque nada me va a regresar a mi hijo, nada me va a quitar el dolor que tengo en estos momentos por no estar con él. ¿Qué se está viviendo en Zacatecas, señora? En Zacatecas se está viviendo toda la delincuencia. Es un infierno vivir en Zacatecas porque no puedes dormir tranquilo. ¿Cuántos jóvenes no hay desaparecidos y solo son un expediente más, un carpetazo? No los ayudan en nada, no, nada. El gobernador, la autoridad, no, nada. El gobernador nunca nos ayudó en nada. El gobernador nunca se apareció. Nunca nos ayudó. Nos negaban el helicóptero que porque estaba descompuesto llegaba hasta el día de hoy. ¿Qué sigue, señora, a partir de lo que les avisó la autoridad? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué van a hacer ustedes? No sé qué vamos a hacer, no sé la reacción de los demás padres. Ahorita están apenas reconociendo los cuerpos de nuestros niños. Hay uno de los jóvenes que, tengo entendido, está hospitalizado. Sí, está hospitalizado, inconsciente, con un trauma que no se lo imagina. El niño está ido. Es mucha la presión que seguramente vivieron. Sí, demasiada. ¿Su hijo de cuántos años? 14 años. ¿Pequeñito? Demasiado. Un niño estudiante de la secundaria Malpaso, que se quería superar, él quería ser soldado, sus sueños se fueron. Caray, señora, le agradecemos mucho. Es un momento sumamente difícil.
Y le agradecemos, esperamos y vamos a estar haciendo presión para que se valga, para que se aclare todo lo que pasó estos días allá en Zacatecas y se termine, sobre todo, esta situación en contra de los jóvenes zacatecanos. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros también estaremos alzando la voz, no nada más por nuestros niños, sino por todos los niños desaparecidos y que están viviendo como nuestros hijos vivieron unos días. Claro que sí, señora. Le agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una tragedia lo que está ocurriendo en Zacatecas, como ocurre en muchos otros lugares del país. Lo hemos insistido en los últimos días, lamentablemente, aquí en Mega Noticias, hablando de la inseguridad y la violencia, desaparecidos, balaceras, feminicidios. ¿Qué pasa en México? ¿Dónde está la autoridad que debe de garantizar la paz y la tranquilidad? Otro caso de jóvenes de